Un buen pescador es como un vendedor. Da al cliente lo que quiere. ¿Que el pez está abajo y no se mueve? ¿Que las truchas tienen hambre pero no acaban de subir, pues? Una, ahí está, una emergente bien rellenita, ¿eh? Mírala, a que es preciosa, ¿eh? La he hecho yo. Sí. Oye, Antón, tus chicos me tienen muy preocupado. No, no, no es un diagnóstico, es solo una impresión. Sí. La niña, por ejemplo. Ahora hay que colocarle un poco de pelo de ciervo que, como es hueco, flota, ¿sabes? Oye, ¿Ana no es un poco sádica? ¿Ana sádica? La fe no digo que no, pero sádica. Vamos, entonces, seamos serios. Hace un rato, cuando estaba volviendo la televisión, la niña azotaba las nalgas de su hermano con verdadera delectación. Ah. Y él se prestaba la azotaina muy complacido. ¿Ah, sí? Ah, pues no me he fijado, pero puede ser, sí. Ah. ¿Y qué? ¿Y lo admites así? Pues está. ¿Tan tranquilo? ¿No son relaciones sanas para unos chicos en plena pubertad? Y además, hermano. Lo de ciervo. Hostias. ¿Qué pasa? Mira. Me he clavado en el anzuelo. ¿Pero qué has hecho? Que me he clavado en el anzuelo. No, ya lo veo, ya. Bueno, quieto. Te lo voy a quitar. Verás cómo no te duele. Ah, oye, Ana y César no son hermanos, así que de incesto, nada. No te entiendo. Que César no es hijo nuestro, puñeta. Ya lo decía yo. Oye, ¿y él lo sabe? No lo sabe nadie. ¿Te ha dolido? ¿Lo ves? Somos hermanos.